Ah, no, bueno, pero lo importante es que ya estamos, querido Toño. Oye, pues como dices tú, con el gusto de saludarte, querido Toño. Estaba platicándole un poquito a la gente que ya se estaba conectando, ya tenemos bastantes conectados y les estaba contando acerca prácticamente de cómo inicias en la arquitectura, pero qué mejor que nos lo platiques tú, Toño, que nos cuentes un poquito. Yo les hablaba de que tu papá es arquitecto, también, bueno, tu familia, ¿no? Había una tienda famosa que se llamaba Farré, ¿no? No sé si todavía está, pero creo que ya no. No, ya no, ya no, ya Muy, no. muy dedicados al tema de la arquitectura, pero al tema de la madera y de los muebles. Cuéntanos un poquito, Toño, y cuéntale a todas las personas que están con nosotros, y que les agradecemos que nos acompañen. ¿En qué momento y cuándo dices quiero ser arquitecto y por qué es que quieres ser arquitecto? Pues se me dio, lo he platicado en varias veces, también en otras ocasiones, se me dio fácil porque lo veía al ser mi papá arquitecto, mi tío también en el tema. Me gustaba acompañarlos a las obras y veía que era fácil el trabajo que hacían. Nunca se me hizo pesado, inclusive el hecho que me metía también a ayudarlos en lo que podía, poquito con que fuera, ahí va. Entonces vas creciendo, vas en el tema de que ya tienes que escoger una carrera y sin pensarlo dos veces es lo que escogí, ¿no? Oye, Toño, y a ver, cuéntanos el tema de. Hay muchas personas que quizá nos ven y que van a ver este video, que están estudiando arquitectura, ¿no? ¿Cómo haces el brinco de ser estudiante de arquitectura? Te gradúas, eres arquitecto, te dan tu título. ¿Y cómo haces ese brinco para empezar a trabajar ya de manera pues, profesional? Me imagino que entras en un despacho, pero lo más importante es cómo. ¿Y en qué momento estás listo para fundar tu despacho de arquitectura e iniciar ya tu proceso y tu carrera realmente como arquitecto en todo este contexto pues, mundial, internacional, nacional, en el contexto donde todo el mundo puede subir una fotografía a una plataforma digital y hacerse conocido? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo das el brinco? Bueno, fue así, es interesante, te voy a ir contestando un poquito en doble respuesta. Alguna vez con mi papá hice algún proyecto y juré que no iba a volver a hacer otro porque nos agarramos en el tema, obviamente pues él con la experiencia, yo con no, pero que creía que sí, ¿no? Empecé en el hecho de querer aportar y pues no, o sea, nos faltaba muchísimo en ese sentido. Y entonces opté por abrirme camino yo solo. Y en una de esas, de los proyectos que creo que me abrieron realmente la carrera en este tema de la arquitectura, fue el hecho de poder hacer un restaurante ahí en San Jerónimo que se llamaba La Fábola, que hoy es Pasta y Vino o Lucrecio. Y de ahí, que es un restaurantito muy chiquitito, me acuerdo que a estos buenos amigos de la primaria no les cobré nada por las ideas que yo tenía. Lo pusimos en práctica y después, a los pocos días de haber abierto ese restaurante, fue un cuate que realmente sí se dedicaba a restaurantes fuertes, que se abrió un restaurante que se llama El Adeto, ahí en Avenida Revolución, que al momento que lo pudimos hacer entraban 20.000 personas al mes. Entonces mucha gente me conoció de eso y cuando te caen esas oportunidades es para explotarlas, ¿no? Paralelamente también, porque las cosas se van juntando, se van armando, se van tejiendo. También tuve la oportunidad que de la familia salió el hecho que pudiera yo hacer una casa de fin de semana y en relación a eso me dio muchas armas también para la carrera de poder pues tener mucha más práctica que teoría, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, me dio mucha seguridad. Pero cada pedacito que iba yo avanzando lo aprovechaba al máximo, ¿no? Bueno, es una carrera que como le he dicho, te casas con ella, es de 24 horas diarias, ¿no? Y para adelante, no hay de otra, pero lo tuve muy fácil, o sea, no tengo la bronca de decir, oye, la regué como carrera, no, de verdad, me siento súper tranquilo y contento, ¿no? Amo el trabajo que hago y pues por eso te digo, hasta cuando me lo preguntas, lo veo muy fácil en el sentido de decir, nací para arquitecto, ¿no? Oye, Toño, Luis Zurita ahí me dice que eres el mejor arquitecto. No es primo tuyo, no le pagaste nada, ¿no? Seguro quiere cobrar bien. Sí, es un proveedor mío, pero bienvenido, ¿no? Y es un cuate que ama la arquitectura también como un servidor. Y se le agradece el comentario, pero le Oye, echamos ganas. y Just Leak, o algo así, dice, amo sus diseños. Entonces, Toño, sabemos que tienes mucho éxito, por ejemplo, en el tema de redes sociales, ¿no? En tema de Instagram, te va muy bien. Por las fotografías, me llama mucho la atención que en tu Instagram dices
solo publico fotografías de proyectos reales, no publicamos renders. Cuéntame por qué hacer esa diferenciación entre lo que es un render y lo que es arquitectura real. Veo que muchos de las páginas de arquitectos, ya cuando te pones a detalles, pero muchos son renders, ¿no? Hoy hasta te es difícil separar cuáles sí y cuáles no, ¿no? Y además renders increíbles, pero cuando los llevas a la práctica, muchos de esos renders no llegan ni a la mitad de lo que es el render, ¿no? Entonces, por eso lo pongo como un tema de respeto a la gente que nos sigue, y nada que no esté físicamente terminado lo subimos, eso es importante, y eso pues te habla del, pues que cada proyecto por lo menos tiene 18 meses de trabajo atrás, ¿no? Ese es un tema, y un render muchas veces lo sacas en un fin de semana. Entonces yo también, bueno, nosotros para estar organizando los proyectos, pues obviamente dependemos mucho de esta herramienta, pero obviamente no se me hacía ético el usarla en Instagram, ¿no? En las redes sociales. Oye, Toño, en tu página de internet, digo, estuve viendo qué publicas y qué no publicas, y en tu página de internet, cuando dice acerca del despacho de Farré Arquitectura, dice que es arquitectura con elegancia. A ver, descríbenos ese tema o ese concepto de arquitectura con elegancia. ¿Cuál es la arquitectura elegante y cuál es la arquitectura que no es elegante, no? Bueno, más que elegante, digo, bienvenido al el tema de lo de elegante, es el tema del cuidado, de la calidad, sobre todo más que elegante, de la calidad que buscamos. No hay material malo, sino material que no es bien usado puede convertirse en muy malo, ¿no? Desde un block bien usado, pues una belleza material, ¿no? Las casas suizas de Álvaro Aalto y todas estas que usan blocks de que aquí nosotros las usamos para bodega, es un deleite ver cómo un material bien usado te da la calidad, ¿no? Entonces, es en el sentido, ¿cómo lo colocas? ¿Cómo lo cortas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo entregas? ¿No? Entonces, sí hay un tema de que la elegancia va definitivamente ligada a la calidad, ¿no? Buscamos, no solamente es proyectar, es también armar en el sentido de pues, que esté bien puesto el material, que luzca, ¿no? Que se exprese. No tiene por qué ser caro el material, también es importante, ¿no? Por ejemplo, hay un material que me fascina, que es el mármol Santo Tomás. Y de verdad, no es de los mármoles caros, pero te da una fuerza, te da, pues, gracias al formato, gracias al color, ¿no? Gracias a la veta, y le sacas ahí en el tema de, pues bien, ¿no? Le sacas jugo. Oye, pues hay muchas personas que están viendo el Instagram Live, Toño, y bueno, pues, por ejemplo, Lupita Sánchez dice que estás remodelando la casa de su hija y que está sorprendida con el trabajo que han hecho, ¿no? Espero que para bien, y luego también hay un arquitecto que dice, soy arquitecto frustrado, más bien es arquitecto frustrado, y dice que al final estudió otra carrera, pero que le encanta tu trabajo, ¿no? De 10. Y yo a veces digo, el trabajo de Toño Farré es de 11, justamente hablando de la calidad, porque yo tuve oportunidad, les quiero contar a las personas que nos están viendo, de ver una de tus casas. Bueno, he visto varias ya, afortunadamente, pero vi la casa Lu, ¿no? Que hicimos un video, es una casa al sur de la Ciudad de México, y ahí me hizo ver una colaboradora tuya, una amiga tuya, Elena Talavera, ¿no? Que tuvimos oportunidad de también platicar con ella. Me dice, mira el detalle del detalle de Toño al poner, por ejemplo, la cantera, ¿no? Toda casaba de principio a fin, ¿no? Era, y es un trabajo realmente, ahí es cuando hablamos de la arquitectura que puede llegar a ser artesanal, a pesar de que eran muchos metros cuadrados que se colocaron de cantera, ¿no? Podemos ver este trabajo tan detallado. ¿Y cómo logras, Toño? Porque hay un tema importante, y después vamos a entrar al tema del diseño. ¿Cómo logras tú pensar, diseñar, arrastrar el lápiz, después tu despacho, transportarlo a renders, quizá transportarlo a los planos? ¿Y cómo logras que en la construcción se vea como lo pensaste? Cada arquitecto mata sus proyectos a su forma, en el buen sentido, ¿no? Yo siento, trato de, obviamente, con el cliente sacarle todo el jugo a las necesidades que están en tema importante, sobre la mesa. Y los involucro mucho, que semana a semana nos veamos
y en obra ir tejiendo arquitectura. O sea, yo siento que el papel, efectivamente, el proyecto en despacho puede ser muy rico, pero realmente donde explota bien, tienes que irlo siguiendo, obviamente, en obra. Y entonces es cuando vas viendo, cuando de repente el cliente escoge tal mármol, pues te pones a chambear qué formatos da y tratas de sacarle todo el jugo y al menos desperdicio, y lo mismo en la duela, y entonces haces que todas las líneas empiecen a, no es poner por poner materiales, es armarlos y hacerlos lucir, ¿no? Cuido mucho eso. Y cuido mucho que también sean materiales naturales, ¿no? Trato porque se vuelven atemporales, ¿no? Oye, Toño, uh-huh. Y hay una frase también matadora que tienes por ahí, y es que el arquitecto comienza a ser arquitecto a los 50 años. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque, a ver, lo pongo también muy en paralelo al gimnasio, ¿no? Para que tú puedas cargar 100 kilos, necesitas muchos años de gimnasio. Lo mismo en arquitectura. Para realmente hacer buena arquitectura, necesitas muchos metros cuadrados y muchos errores para sacar. Efectivamente, hay estrellas de la arquitectura, mis respetos. Pero si te fijas, al final, las obras hasta de los mejores arquitectos, de los japoneses, los alemanes, lo que tú quieras, los gringos, cuando empiezas a saborear realmente, como es un vino ya, cuando tienen, es cuando ya tienen arriba de los 50 años. O sea, sí hay casos, 40 años, sí hay casos, ¿no? Pero esos cuates que hoy tienen 40 años y son de verdad unas estrellas de la arquitectura, los 50 van a ser, bueno, es potencial. A mí me fascina, digo, la mayoría de los arquitectos, bueno, el mismo Teodoro, ¿no? Yo soy fiel seguidor de toda su obra. Y efectivamente me acuerdo en 1976-77 en la inauguración del edificio de Infonavit que hizo. Bueno, claro que era un 10, lo he caminado muchísimas veces, pero si después te vas al edificio Pantalón o te vas al auditorio y todo ese tipo de cosas, vas viendo cómo se va expresando. O sea, el músculo del arquitecto año con año, siempre y cuando esté trabajando y leyendo y viajando y todo ese tipo de cosas, se va haciendo fuerte, ¿no? Entonces, por eso creo... Y por eso lo digo de verdad, corazón, que un arquitecto se hace a los 50. Toño. Uh-huh. Oye, Toño. Sí. Cuéntanos qué tanto ha cambiado tu arquitectura, porque ahora estabas hablando, por ejemplo, de el tema de Teodoro González de León, cómo cambió y cómo evolucionó su arquitectura. ¿Qué ha pasado con tu arquitectura? ¿Has notado un cambio y una evolución? Desde que inicias, hace 30 años, un poquito más, hasta ahora. ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Qué ha cambiado? Afortunadamente cambia a diario. El cliente más bravo que tengo es un servidor. Yo soy el que me pongo la siguiente línea, lo que hay que hacer, ¿no? Efectivamente, eso se lo tengo que traducir a favor del cliente o de la obra, como lo queramos llamar. Pero los empujo y me empujo en el tema, el día que yo no empuje a que la línea a sumarme sea más alta, pues algo estaremos haciendo muy mal en el despacho, ¿no? Entonces, si empiezas con una idea, empiezas con tus arquitectos favoritos, empiezas a agarrar un collage de todas las ideas, de ver qué cosas son las que realmente te llaman y te vibran en el tema, y empiezas a tratar de tener tu propia línea, tu propio recorrido en arquitectura. Y siempre en un tema de respeto a la arquitectura, de no hacer una arquitectura que muy padre un día y al día siguiente ya no sepas qué hacer con ella. Siempre voy a creer en la arquitectura que sea temporal. Para mí es un tema que no es negociable. Siempre será un tema para cuidarlo a tope, ¿no? Oye, Toño, y en el tema de la arquitectura atemporal, por ejemplo, ¿cuál crees que sea o cuál es el principio más importante para lograr una arquitectura atemporal? ¿Qué tiene que tener ese proyecto, esa arquitectura, para que sea y pueda conservarse a través del tiempo? Qué fácil y difícil de contestarte esa pregunta. No sobreexagerar las cosas, ¿no? El tema que inclusive que va junto con... Porque es toda una película y no la puedes separar. Hasta los materiales tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, estas fachadas que son muy fashion en el tema que ponen a Lucobón, tú sabes perfectamente que son muy fashion el día que las inauguran y al año esos edificios ya no sabes qué hacer con ellos. Entonces, eso te habla también que no solamente es el formato y la forma de lo que estás haciendo, sino la durabilidad propia también es un elemento importante en lo atemporal. Un edificio de concreto, ¿no? A mí me impresiona de verdad,
mis respetos, el edificio que hizo Juan Sordo del Hotel Presidente, que son dos placas de concreto. Bueno, ese edificio, por más que quieran que se haga viejo, no se hace. Sin embargo, muchos edificios hermanos, vecinos de en la misma calle de Campos Elíseos, están viejos, ¿no? Ese es un edificio que te habla perfectamente cómo logras el tema de poder lograr una situación atemporal. Si eso lo traduces en una casa, en no exagerar y no poner los colores y los materiales de moda, y que tengas esa sensatez de decir, ok, quizá yo no vaya a ser la casa más fashion de la cuadra, pero dentro de 10 años va a ser la más noble, yo con eso me quedo. Oye, Toño, regresando al tema, habrás hablado de Juan Sordo, has hablado de Teodoro González de León. ¿Quiénes han sido tu fuente de inspiración? ¿Quiénes han sido tus maestros, ¿no?, en el tema de la arquitectura para poder expresar ahora con tus diseños esas raíces de la buena arquitectura mexicana que existe? Pues es en el tema, a ver, tuve la gran suerte que mi tío trabajó con arquitectos de calibre muy fuertes, ¿no? Juan Sordo, mi abuelo también trabajó inclusive una temporada pequeña, pero también trabajó con Luis Barragán. Y entonces en la casa siempre, en el tema de comidas de la familia, siempre se ha platicado de arquitectura, a bien o a mal, pero siempre hay un tema que llegar, ¿no? Y entonces vas viendo por qué esos arquitectos son lo que son, ¿no? La fuerza que tienen. Y obviamente te interesa en los lugares que viajas o en la misma ciudad, no tienes que viajar y entender en el caminar qué edificios sí llegaron para quedarse y de quiénes son y por qué son, y sacas la esencia de cada uno. Entonces empiezas a sacar líneas importantes de quiénes son los arquitectos que a mí lo personal me han marcado. Empiezo obviamente, perdón, de los que repetí, Teodoro González de León, ¿no? Empiezo también con Juan Sordo, Javier Sordo, claro que sí también, porque tiene un cuate con una fuerza impresionante, un despacho que funciona. Y hay despachos que no van a nombrar, que son muy padres, pero a los 2-3 años los edificios pierden todo el punch, ¿no? Me voy por la sensatez siempre, en ese sentido, y insisto, la sensatez se logra con mal que lo diga, ya después que tienes 50 años, creo que es muy fácil tener el tema de decir, a ver, esto se bebe así y despacio, ¿no? Esa es la realidad. Oye, Toño, estás hablando de arquitectos que son un clásico, por supuesto, y que son arquitectos que estuvieron muy influenciados por el tema de la Bauhaus, Mies van der Rohe. Son arquitectos que vivieron ese tema, que estuvieron también muy importantes con el tema del funcionalismo, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita vemos los arquitectos, quizá los más importantes en el mundo y los que más están llamando la atención, son arquitectos que están haciendo formas muy caprichosas y comprometidas. A lo mejor eso es algo que inició con el tema de Zaha Hadid, ¿no? Que empezó a generar formas que prácticamente las podías hacer en computadora y después era un reto construirlas, ¿no? ¿Tú qué piensas del tema de la arquitectura? ¿Tiene que ser espectacular más que una arquitectura que te haga sentir bien? Depende para qué. Podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero efectivamente, la arquitecta que mencionas, que desgraciadamente se nos fue muy temprano, porque imagínate lo que hubiera hecho 10 años adelante. Y si ves un poquito el tema, y me voy un poquito más atrás, Félix Candela, en México, y alumnos que tuvo como Calatrava, entonces también empiezas a entender los aciertos o no aciertos, por ejemplo, de Santiago Calatrava, que las ideas, cuando las tratas de traducir en realidad, pues han tenido muchas broncas, ¿no? Entonces, tienes que tener, para hacer ese tipo de arquitectura, la cual aplaudo enormemente, ¿no? Sara Jadid en el tema, aplaudo, es de gente súper madura, pero también necesitas una tecnología que te lo permita, y es donde, con todo respeto a mi comentario, en México estamos limitados un poquito para poder ejercer una arquitectura tan orgánica. ¿Por qué? Porque pues va la mano de obra, no es la computadora, o sea, en la computadora podemos hacer todos los que tú quieras, ¿no? Pero al final no resolvemos porque no tenemos todas las herramientas para poder resolver, ¿no? Porque aquí somos, de todo hacemos todo, ¿no? Y, por ejemplo, si tú te vas a ver esos edificios en Oriente, pues hay un cuate especialista en las juntas, hay un cuate especialista en el vidrio, hay un cuate especialista en vientos, en tal, ¿no? Nos falta muchísimo como país. Yo sí te puedo decir, perdón, la dualidad de la respuesta. En México tenemos muy buena arquitectura, siempre y cuando no es que la limites,
sino que tiene que ir junto con pegado con la mano de obra y la tecnología que tengamos, que efectivamente importamos muchísima tecnología para poder hacer buenas cosas, pero no acaba de llegar a esas situaciones de que cuando caminas por Berlín y ves la exactitud de todo, ¿no? En el sentido, y además cómo se coloca y el respeto que merece de lo que platicamos, cómo poner los materiales, pues haces que un edificio pues no tenga pues gotas. O sea, el mismo edificio Manacar, si te acercas a él, está increíble en papel, y es de Teodoro González de León. Teodoro González de León no lo llegó a ver terminado, y seguro que se vuelve a morir si lo vuelve a ver ¿no? En el tema, porque las puntas de cómo llegan al piso y ese tipo, y después un centímetro de silicón, pues esas no eran las ideas, ¿no? Él era un cuate que cuidaba muchísimo las cosas, lo puedes ver en el Museo del MOAC, no ves un milímetro de silicón, y cosa que te vas en otro lugar, y entonces, ¿por qué el silicón? Porque es una herramienta para algo no bien resuelto, ¿no? Entonces, insisto, va junto con pegado, ¿no? Obviamente la arquitectura, no tengo duda que va a ser mucho más orgánica. La arquitectura orgánica hoy es mucho más cara. ¿Por qué? Porque necesita una dosis de tecnología que no la tenemos, y la tecnología tiene un precio. Entonces no es muy fácil hacer cosas rectas. Yo amaría hacer cosas mucho más orgánicas, ¿no? Y no las hago porque me limito en el tema a que sé que no las voy a poder llegar a la calidad que tendría que hacer, como en otros países ya lo han hecho, ¿no? Oye, Toño, justamente eso te iba a preguntar, un poco que describas cómo es tu arquitectura, porque, digo, Elena Talavera nos escribió ahí en los comentarios de Instagram y me hacía un poquito de tarea y me decía, orgánica, la arquitectura de Zaha es orgánica, ¿no? Y después, bueno, hay un médico que es Hakim y Said, y dice que felicidades, que es médico, pero que es entusiasta de tu trabajo, Toño. Bien, y me gustaría que nos describieras un poquito cuáles son las principales características de tu arquitectura, porque, como bien lo dices, no vemos en tu arquitectura muros curvos, por ejemplo, ¿no? O no me ha tocado ver esos muros en ese sentido, sino que todo siempre es más recto, más lineal, muy limpio, desde luego. La última casa que te digo que vi, con un volado espectacular, ¿no? De abajo, en el primer piso, o en el sótano, creo que era la alberca, después tenías el gimnasio, y arriba justamente la alberca, con un volado muy importante, estaba la sala de estar, ¿no? ¿Cuáles son las características que pueden ir poniendo un sello a tu arquitectura, entendiendo que ninguna de tus casas se repite, y me consta? Bueno, importante, sí sé cuáles son mis debilidades en el tema de los materiales, de las cosas que, pero sé cuáles son mis aciertos. Entonces me vinculo muchísimo con la ingeniería, me fascina, y entonces no me peleo con ella. Es llevar el contacto. A ver, uno de las, si puedo dar una recomendación a los arquitectos jóvenes, es un tema, es estar atrás de la obra, ¿no? O sea, mínimo una obra tiene que estar vigilada, independientemente de que tengas gente que te apoye, la tienes que ver tú, ¿no? La tienes que sentir, te tienes que tener la sensatez de que si algo no te acaba de cuadrado, sabes que no estás dando el 100, es momento de quedarte, repetir la visita solo, sin nadie, y ver por qué no te acaba de cuadrar, ¿no? Y entregarte. A ver, no, la vida es demasiado rápida para que vayas dejando cosas a mitades, ¿no? Entonces, en ese tema, es el tener el diálogo en silencio con la casa, de llegar y recorrerla y ver que lo que tú proyectaste, que lo que tú comentaste, estás 100% seguro. Si de repente hay algo tibio, es cosa de decir, espérenme, no me siento a gusto con esto, no le vamos a seguir hasta que yo tenga el tema de 10. Y así busco tanto en la hechura de que mis proyectos sí trato de que sean de 100, también en la forma de colocarlos va, y es en el tema de irlos ligando, ¿no? Amo ir a visitar mis obras, pero con esa sensatez de cuidarlas, ¿no? De decir, a ver, aquí le falta esto, aquí le está sobrando, no es necesario tanto, busco mucha tranquilidad en las obras, exijo el uso de los materiales con mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Y si tienes esa comunión con la obra semana con semana, solita se teje, ¿no? Dejarle en la obra unos planos y no regresar en meses, el resultado, pues solito lo sabemos, será malo, ¿no? Oye, Toño,
En el tema, por ejemplo, de una casa, ¿no? Arquitectura residencial. El otro día te vi llegando a una casa que no era tu casa, que era una casa de otro arquitecto, justamente en Puebla, y te metiste al baño y estabas contento, estabas feliz de lo que habías visto en el baño de visitas, por ejemplo. Y no quiero hablar acerca de un papel de baño en color negro, quiero hablar de la importancia que pueden tener los baños y el baño de visitas dentro de una casa o dentro de una residencia de alta gama, ¿no? Todo es importante, todos los espacios son importantes, pero me gustaría meterme en ese tema de por qué te llamó tanto la atención. Porque hay un cuidado cuando, a ver, un arquitecto que realmente se compromete, y perdón que te ponga la respuesta otra vez más abierta, no solamente el baño de visitas tiene que quedar bien también el estacionamiento y tiene que quedar bien también los cuartos de servicio. La película es completa, no es por partes a ver lo que ven, ¿no? Entonces te da gusto que hay un esmero en el hecho del baño de visitas. Yo siempre digo que, y la verdad lo digo, seguido, si en las casas que hacemos, cuando ya están en operación, los invitados van al baño de visitas y cuando regresan a la mesa no dicen qué padre baño, reprobé. Entonces se los digo, sí, y se los pregunto a la gente que les entregó las, ¿qué dijeron de tu baño? No, que está padrísimo, le hicimos, ¿no? Ese es un tema, o sea, los baños no porque sean baños son de segunda, tienes que expresarlos, ¿no? Tienes que jugar con las luces, tienes que jugar en el tema del efecto sorpresa, pueden ser un poco antro, ¿no? En el tema, y llegar y que vean que tienes ese cuidado, pero insisto, no es el compromiso del baño, es el compromiso con la cocina, es el compromiso con el vestidor, es el compromiso con el cuarto lavado, ¿no? Que los vamos dejando, es el compromiso de que cuando llegas en el día a día con tu coche puedas abrir bien las puertas y no le estés pegando al otro porque cuidaste exactamente también cómo tiene que entrar y salir, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, la película es completa. Yo les digo, no vean la casa por capítulos, que el capítulo del comedor es bueno y el capítulo de la sala es buena, pero está regular el otro, no. La película, para que sea una buena película, todas las escenas de la película tienen que ser buenas. Entre ellas está el baño de visitas, bienvenido. Me fascina hacer baños de visitas, me fascina hacer cocinas, me fascina hacer cuartos de lavandería, me fascina hacer recámaras principales, es un tema, en cada una tienes que dar el tema y te vas armando. Yo lo que decíamos, un poquito del músculo en arquitectura, ¿no? Vas sabiendo cuáles son tus trucos para, pues, para tener punch, ¿no? Y que las cosas duren. Oye, Toño, prepárate para esta pregunta, porque sí está buena. Es una buena, buena pregunta que nos está haciendo Carlos-Josué4. Y dice, ¿qué consejos le darías o nos darías para liderear un despacho mayor y saber delegar a tantas personas? Pues no le va a gustar la respuesta. Si quieres que tenga tu firma, ¿no? Ten el despacho que puedas controlar y hasta ahí. Hay gente que podrá controlar 20 obras, hay gente que podrá controlar 5, hay gente que podrá controlar 50. Pero entonces, cada vez que tú delegas, claro, es un tema de comunión y que con cada persona que vas delegando tengas ese tema de comunicación de a diario, ¿no? En el hecho que puedas. Pero esos grandes despachos, por ejemplo, Norman Foster, me da risa, tiene 3,000 empleados. A ver, ¿a qué horas le da para saber cómo es el baño del aeropuerto de tal lugar? Ya es simplemente un nombre. A mí en lo particular no es lo que busco, ¿no? Yo lo que busco es que esté enterado de cada rincón y de las broncas y de los aciertos que hacemos. Y obviamente mi respeto es el despacho de Norman Foster, pero al final tiene toda una filosofía también importante porque qué obras hacen y además con qué calidad, ¿no? Que eso también es importante. Pero yo crecería hasta donde tengas la capacidad que tú digas, sí estoy tejiendo lo que yo tengo aquí en tema, y que no estén tejiendo, o sea, porque si no le estás haciendo un daño al cliente, ¿no? Efectivamente te vas rodeando a gente que te apoye y todo el tema, pero te contratan a ti por el hecho del interés que hay, ¿no? Entonces, sobre esa parte, el día que yo no pueda revisar cada semana una obra, es hasta ahí paro en el hecho de decir, esto es lo que yo puedo hacer, no puedo hacer más, ¿no? Oye, Toño, ¿y a poco tú especificas todo lo de la obra? ¿Especificas el mármol que se pone, la cantera, la llave de mano, la chapa? ¿Tú especificas todo? A ver, traigo siempre, trabajo muy fácil, trabajo muy rápido, sí voy a obras, pero trabajo muy rápido porque tengo un esquema que me ha funcionado. Voy haciendo obra negra, y después voy inundando en las citas con mis clientes
mis materiales, mis llaves, mis iluminaciones, y voy por etapas. A ver, nos toca mármoles, les llevo un tema de mármoles. Me toca maderas, estas son las maderas que ahorita sugiero, ¿no? Entonces, en tema eso, lo voy llegando y efectivamente tengo un plano de materiales, de especificaciones de acabados, pero prácticamente, perdón lo que voy a decir, llego a la obra y lo rompo, porque lo vuelvo a armar con el cliente, ya que la casa te está diciendo que más, si necesitas materiales más claros, más oscuros, si necesitas más punch. O sea, yo creo que la arquitectura, como muchísimas situaciones de arte, no puedes seguir una receta. Tienes más bien que seguir sentimientos y oportunidades que te da la casa, y esas las vas haciendo día a día. Cuanto más libre eres como arquitecto, siento que serás mejor arquitecto. Toño, ¿qué prefieres diseñar? ¿Una casa, un restaurante, un edificio, un aeropuerto, un museo? ¿Qué es lo que más te gusta diseñar? Pues mira, nunca he diseñado un aeropuerto, pero me fascinaría, ¿no? Creo que aquí hace falta hacer uno, pero va, ¿no? Buscaríamos, ¿no? Pero bien, restaurantes llevamos muchos, afortunadamente casas también nos hemos dado a la labor, tal, y edificios también, pues, nos ha ido bien, en el sentido de echarles, porque pues tomas el compromiso, ¿no? Esa es la realidad. No nos interesa en el despacho construir por construir, no nos interesa hacer metros por metros, preferimos hacer menos y mejores que más irregulares. Oye, Toño, esta pregunta está interesante. ¿Qué papel juega la tecnología en tus proyectos? Digo, aparte de que se caiga el internet y todo, ¿qué papel juega? Esa me la vas a deber, te voy a decir por qué pasó, ¿de acuerdo? A ver, hay un tema que dicen los gringos, keep it simple, ¿no? Y ves que la tecnología te la juega, ¿no? O sea, todo lo que son casas de domótica y todo eso, yo dividiría en la tecnología que sí estamos obligados hoy en día a usarla, empezando por las placas fotovoltaicas, en el hecho de poder producir tu propia energía eléctrica, sin duda que sí, en el hecho de tener situaciones de WCs y todo, que ahorren llaves y todo esto también. Y tendría cuidado en qué tanto la armas, en el sentido de ponerla en una situación de domótica en un nivel muy alto, porque es una jugada que te gastas miles de pesos, que el día que empieza a funcionar se vuelve obsoleta y los pierdes. Nadie en ningún avalúo se toma en cuenta, ¿no? Entonces, me iría por las cosas que realmente sí funcionan. Obviamente, no le tengo miedo a un dimmer, no le tengo miedo a las persianas eléctricas, tal cual. Pero cuando empiezas un tema de automatización, es para presumirle al compadre y se acabó. Yo, en lo particular, siempre, y efectivamente, hacemos casas de alta gama, que los clientes te lo exigen, pero siempre el primer consejo que les digo, ten cuidado sobre esta línea. Llégale en el punto exacto, pero no le exageres, ¿no? Oye, porque Toño, el tema, por ejemplo, ¿no? De una casa, espacios residenciales, la arquitectura siempre es importante, porque la arquitectura le da valor a tu proyecto, a tu casa, ¿no? Como dueño, ¿no? El diseño de interiores es importante también, porque es realmente lo que toca tu cuerpo, tus manos, ¿no? El tener una buena silla, las telas que se mueven dentro de tu casa son importantes y te dan ese confort, ¿no? Tú buscas hacer una arquitectura que te dé confort, pero para lograr una arquitectura que sea confortable, necesitas de un buen diseño de interiores. ¿En tu despacho hay diseño de interiores o cómo es que tú haces para que tu casa que estás proyectando, que bueno, no es tu casa, que es la casa de un cliente, llegue a un buen término y que podamos incluso fotografiarla y publicarla? ¿Qué haces aquí? Saco la carta, le hablo a Elena Talavera y hacemos un yin-yang increíble en el tema. Mis casas son muy rígidas y Elena Talavera le da ese soft así rico, ¿no? Entonces hacemos esas situaciones que lo que toca al cliente está suave, lo que ve está fuerte. Entonces un yin-yang interesante y le he aprendido muchísimo a Elena. Y hemos tenido un tema de acoplarnos bien en lo bueno, en las cosas. Me acuerdo que la primera casa que hicimos tardamos 2 años en volvernos a hablar, porque pues jugaban los egos y una serie de cosas, pero al final vimos que bueno, Elena es Elena, ¿no? Y le he aprendido muchísimo. Sí hacemos algo de interiorismo, pero digo, cuando necesitamos grandes ligas, tenemos a la mejor, ¿no? Y si por ahí nos está viendo Elena, te lo agradezco, Elena, por el apoyo. Oye, Toño, me gusta esa frase de lo que siente el cliente tiene que ser suave, ¿no? Y lo que ve tiene que ser fuerte y potente, ¿no? Sin duda. Entonces, ahí está ese yin-yang.
¿Cuál dirías tú que es tu obra maestra, Toño? La última. ¿Cuál es la última? La que estoy haciendo ahorita. O sea, si yo no me... Porque todo el mundo... Oye, que la casa que me hiciste tal, ¿no? Me dio gusto que ahorita entregamos una casa y que muchos me habían dicho, oye, no la vas a poder superar, ¿no? Bueno, la persona que pagó esta casa me dijo, oye, muy superior a la que vimos. ¿Y sabes qué? Bueno, son de las cosas que me nutren, ¿no? De decir, y siempre... Y no tiene que ser grande, también eso es importante. Pero es en el hecho de que, insisto, si tu mejor casa no es la última, algo estás haciendo mal, ¿no? Y no importa el tamaño, insisto en eso, ¿no? Estamos haciendo una casa ahorita en San Ángel, que el terreno tiene 200 metros cuadrados, y me cuadro con la casa, me fascina que la casa pueda con esa fuerza y que el dueño esté feliz y en ese sentido, ¿no? Que diga, a ver, es la mejor, ¿no? Y ahí voy en el tema que una casa de 400 metros puede competir con una de 2,000 que también hacemos, ¿no? Oye, Toño, ¿el proceso del arquitecto en obra es difícil o es un proceso interesante? Interesante, pero lo he dicho y lo volveré y lo voy a volver a decir mañana y pasado mañana. Para hacer buena arquitectura, 80% son broncas y 20% es arquitectura. Entonces, resuelves el 80%, y entonces tendrás el canal y la mesa plana para poner arquitectura. Entonces tienes que llegar y sofisticar y entender los reglamentos y tal, o sea, todo lo que implica y el cliente y el dinero y la calle, ¿no? O sea, hemos tenido broncas de que muchas veces quiero meter materiales de tal tamaño y no entran, ¿no? ¿Cómo que no entra este vidrio, no? Ahorita estamos haciendo un penthouse, ¿no? Y casi me muero de saber que no entra la ventana que yo quiero, porque no hay forma de subirlo ni pasarlo por un lado, ¿no? Entonces, todos los retos que necesitas para hacer buena arquitectura, ¿no? Y solucionarlo. ¿Por qué tú dices y piensas que es importante no sobrediseñar? Quizá, bueno, igual nos está viendo gente muy joven, pero los que somos viejos como tú, mi estimado David, había un coche de la Ford que era el Ford Deseo, el Thunderbird, ¿te acordarás, no? Claro, ¿cómo no? Bueno, era un coche que había lista de espera para comprarlo, ¿no? Ese coche, 4 años... el coche se volvió obsoleto, ¿no? Y entonces el Ford Deseo fue decir, mejor ya deshazte de él, ¿no? Entonces, sobre ese tema, lo que te puedo decir, que sobre diseñar las líneas te lleva a cosas que se vuelven obsoletas, ¿no? Oye, Toño, a ver, ¿y por qué el arte es muy importante dentro de tu obra? Siempre he visto, o me has llevado, o he visitado casas que tienen mucho arte. Uh-huh. ¿Se da de manera fortuita porque los clientes son amantes del arte? ¿O si el arte tiene que tener o es importante dentro de la obra del arquitecto? Por ejemplo, Ricardo Legorreta se relacionaba mucho con los artistas y proponía arte dentro de sus obras. ¿Para ti es importante? Importantísima. Es la joya, o sea, es el vestir de tu arquitectura. Y además no solamente es poner, es buscar esos remates con la obra, ¿no? Es llegar y sacarle jugo. Yo creo que potencializas tanto la arquitectura como el arte mismo que estás metiendo en ese tema de poderlo... y además hay calibres. Y tampoco tienen que ser obras caras, ¿no? Claro. Te puedes ir a Oaxaca y puedes traer unas cosas súper expresivas que sumen, ¿no? Pero bueno, también creo que... Los artistas oaxaqueños son ahorita los más caros. Sí, pero a ver, si te vas a la escuela de los chavos que están saliendo, ¿no? O de lo que estaba haciendo ahí Toledo, que generó varios rincones en Oaxaca, te puedes traer cosas espectaculares que quizá el día de mañana tengan otro valor, ¿no? Pero hoy por el valor de lo que te representan es un 10, ¿no? Oye, Toño, algo importante, interesante también, es, desde luego que el tema del arte es muy importante en tu arquitectura y se nota y así lo hemos visto, pero ¿qué es lo que a ti más te inspira en la vida para poder seguir creando arquitectura que sea una arquitectura propositiva? El compromiso, o sea, en el tema de, insisto con lo que te comentaba, que al final el cliente más rudo eres tú, ¿no? Dos, el compromiso va en que tú tienes que jalar la liga, en qué vas a proponer para el día de mañana.
O sea, quito el tema que si funcionalismo, si expresión, si brutalidad, o sea, no, no. Voy en el tema, a ver, ya hice esto, ¿qué tengo que hacer para que sea yo mejor como arquitecto? Y no tienes mucho tiempo, entonces sí tienes que deberte a eso en el tema de la labor, del compromiso, ¿no? O sea, sí, sí, sí estoy muy clavado en eso. Así te vas nutriendo, ¿no? Para sin poder duda, pagar. Sin duda, sin duda. Y obviamente ver, ¿no? No necesariamente, o sea, es ver lo que está pasando cuando de repente vas en la calle y te gusta algo, te paras y entiendes por qué te llama la atención y por qué está bien resuelto, ¿no? Oye, Toño, ya para casi para terminar, porque nos quedan poquitos minutos, ¿cómo ves la arquitectura en México? Muy bien. Afortunadamente somos un país con arquitectura de mucha expresión, de mucho peso, o sea, tal cual, ¿no? Tenemos arquitectos excelentes, muchísimos arquitectos excelentes, no los conocemos, pero hay gente talento, de mucho talento, ¿no? Que merecen una oportunidad en el tema de tener, sí, porque, a ver, la arquitectura no deja de ser muy de suerte y cómo te vas relacionando, desgraciadamente. No es lo mismo que un pintor llega y compra esto y de repente donde lo exponen va jalando. La arquitectura es un poco más ruda en ese sentido. Pero tenemos muy buenos arquitectos. Tenemos muchísimos malos arquitectos también, ¿no? Es impresionante que a veces vas a fraccionamientos y el 80% de las casas, ¿cómo es posible que les dieron chance a hacer esto, no? Entonces hay una falta de compromiso. Pero si vamos con los líderes de arquitectos, digo, es de los países que mis respetos, no porque yo sea amante de la arquitectura mexicana, me ligo también con muchísimas arquitecturas, la de España, ¿no? Tengo muchos vínculos también allá. Y sin duda me gusta mucho más la arquitectura de México que la de España, sin decir que no me gusta la de España, ¿no? Pero la arquitectura mexicana lo que tiene es ruda, fuerte, potencia, o sea, te vibra en el tema de decir, tiene raíz, ¿no? Oye, Toño, pues ya se nos está terminando el tiempo de este Instagram Live, lo tuvimos un poquito ahí complicado por el tema de la tecnología, no me debes una, millennials al 100%, ¿no? Pero mi última pregunta es acerca de cuál es el proyecto que te gustaría hacer si estás trabajando en algo que quisieras hacer y que tienes en mente y presumir muchísimo. ¿Hay algún proyecto de arquitectura que digas tú, este es el que quiero hacer, esto es lo que tengo como objetivo, dejar a la posteridad? A ver, me fascinaría, pero es una utopía, me fascinaría poder hacer una ciudad con todo lo que bien o mal lo he aprendido, el tema de separar al peatón de los coches, esconder los coches, el hecho de poder caminar, el tema de tener una ciudad segura, el tema de tener la escala. Odio los edificios arriba de 6 niveles, ¿no? Porque te rompen el tema, odio los segundos pisos. O sea, creo que le hemos dado, perdóname a todos los de aquí, en la madre a muchísimas cosas en la Ciudad de México, porque hemos, a ver, sí entiendo y es un estatus en Reforma tener los edificios que tenemos y bienvenidos a aplaudirlos, ¿no? Pero también hemos perdido muchísimas cosas de la escala con el hombre, ¿no? Entonces, hasta abiertamente cada quien tendrá su fuente de inspiración, pero hasta cuando me estoy bañando, oye, estaría padrísimo hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ojalá la vida y me dé la sorpresa de poder hacer un tema de estos, ¿no? Muchas cosas están de por medio, pero me fascinaría poder hacer una ciudad y obviamente empezaría por el tema que no tendría que ser grande, ¿no? Y planear en el tema de que lo importante es el hombre, ¿no? No es el tema del estatus que te pueda dar, sino un lugar para vivir como tiene que ser, ¿no? Y hemos perdido muchísimas cosas en la Ciudad de México con eso. Oye, Toño, hay muchos comentarios de les gusta tu arquitectura, admiran tu arquitectura y todo, y ya iba a despedir yo este live, pero hay una pregunta que me parece súper interesante y es acerca de alguien que desde niño ha querido ser arquitecto, que no sabe si va a estudiar arquitectura o no y que su familia en realidad lo hace dudar de querer estudiar o ser arquitecto. ¿Qué piensas de eso? Pues, bonita, bueno, padre, la pregunta. O sea, a ver, si él lo siente, para adelante. O sea, es una carrera que le tienes que dedicar muchísimo sacrificio. O sea, sí dejas de hacer mil cosas, no tres, dejas de hacer mil cosas. Sí lleva mucho tiempo hacer arquitectura. Sí son, todo tarda, no es un tema, no es una carrera fácil, pero lo padre es que se te premia, yo creo que es de las carreras, es de la forma de vida que más satisfacción te da, ¿no? O sea, se queda, lo disfrutas, lo tocas, ¿no? O sea, lo vives,
y te va aportando y vas creciendo, ¿no? Siempre digo, perdón, lo comentaba un jugador de fútbol, a los 30 años se le acabó la vida. Hay arquitectos, bueno, pues el brasileño, ¿no? Que se murió a los 96, ¿no? Oscar Niemeyer. Sí, no, claro. bueno, era mi ídolo, ¿no? En ese sentido. O sea, murió haciendo arquitectura. Teodoro, el día que murió, un día antes estaba en el edificio Manacar. O sea, ojalá que yo tenga esa situación que pueda tener la oportunidad de trabajar hasta el último día que me toque, ¿no? O sea, mucha gente, ¿cuántos te dan? No es que ya me voy a jubilar, ¿no? Pues qué mal te la estás pasando, ¿no? Ojalá que a nosotros no nos jubilen nunca. Y para que no te jubilen los mismos clientes, tienes que aportarles muchísimas cosas, entrando por honradez, entrando por propósitos interesantes en arquitectura, entrando por tema de que tu arquitectura no se haga vieja, sino al contrario, les dé plusvalía a lo que te están dejando como patrimonio, ¿no? Toño, muchísimas gracias. Dice Arturo Bonfil que dónde pueden conocer más arquitectos. Pues yo les diría que en designhunter.mx, ahí van a conocer obviamente la obra de Toño Farrey y más arquitectos, por supuesto que sí. Y cerrar, Toño, diciendo que justamente he visto en ti esa pasión por seguir haciendo arquitectura, esa pasión por decir 24 horas del día se hace arquitectura y dormir, y cuando cuentas que te duermes, antes de dormir estás diseñando y estás viendo qué le quitas al proyecto, ¿no? ¿Qué quitarle para hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué quitarle para hacerlo más simple o qué? Menos es más, ¿no? Less is more, ¿no? En el tema. Y creo que el cuate, perdón que sea un poco grosero, el más fregón es que con menos hace más, ¿no? En todos los sentidos, líneas, dinero, que pueda ser lo más expresivo, ¿no? O sea, con tres trazos que puedas lograr una casa. Yo cuando veo una casa que de repente con tres muros la solucionamos, dije, wow, ¿no? Eso me gusta, eso me sienta, eso me llena. Oye, Toño, pues una vez más, mil gracias. Pues, qué gusto platicar contigo sobre arquitectura. Cuando estábamos antes de la plática y todo, que me decías, oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿De arquitectura? ¿De qué más? No, oye, después voy a hablar contigo de la tecnología. Después hablamos de la tecnología, pero pues de arquitectura, de qué más, de lo que sabes, de lo que te gusta y de lo que a mí me gusta, que no sé mucho, pero... No, al contrario, lo sé que sí, bien. Juntándome con arquitectos de la talla que tienes, pues voy aprendiendo un poquito de arquitectura, me van contagiando de esa pasión y sin duda... nos hacen falta todavía muchos y buenos arquitectos, a pesar de que en México hemos tenido grandes, grandes arquitectos. Creo que es una profesión que debe de seguir creciendo, ¿no? Cuando caminamos las ciudades, creemos que todavía faltan muy buenos arquitectos para seguir haciendo buenos proyectos, ¿no, Toño? Pues mil gracias. No, gracias a ti, perdón a todos por lo que tuvimos, la situación del internet nos falló, pero ya estamos aquí y cuando gustes, bienvenido a platicar nuevamente. Y te mando un abrazo y mil gracias, David. No, hombre, Toño, al contrario, a ti mil gracias por recibirnos en el Instagram Live, por platicarnos de arquitectura. Tenemos mucho más todavía para platicar. Esperemos tener otra ocasión, Toño, pero mil gracias. Hecho. Un abrazo a todos. Mil gracias.